Muy buenas tardes a todos y a todas los que se conectan a esta hora a nuestras plataformas digitales de YouTube y Facebook del Colegio Los Leones. Sean bienvenidos a esta cuenta pública del Año Escolar 2021 en este último día del mes de marzo. Saludo especialmente a los trabajadores de nuestro colegio que se conectan a esta hora, a los apoderados, padres, madres y a nuestros estudiantes también que siguen esta transmisión y a todas aquellas personas que nos acompañan y que son parte de nuestra comunidad educativa. Voy a invitarlos a que recorramos los principales logros, aprendizajes y acciones que marcaron el año 2021 en la primera parte de esta presentación, para luego relatarles también y contarles un poquito de cuáles son los énfasis para la gestión 2022. Damos comienzo entonces de manera oficial a esta cuenta pública 2021 en modalidad virtual. Yo espero que ya. Prontamente, el próximo año, podamos retomar la instancia presencial también de este momento tan importante para nuestra comunidad. Quiero invitarlos a que nos conectemos con el año 2021. La Cuenta Pública busca revisar, dar cuenta, ¿cierto?, de aquellas cosas que marcaron el año. Y si pensamos en el 2021, imposible no pensar en este año muy marcado por la pandemia. Con un inicio repentino y breve de clases presenciales por allá, por el mes de marzo, que rápidamente nos llevó a una cuarentena, ¿cierto? La comuna de Quilpué junto a muchas otras comunas de la quinta región, entraron a cuarentena al poco andar a, a la tercera semana de marzo del año escolar. Esa cuarentena marcó la primera parte, el primer trimestre. Si se acuerdan, nuestro colegio tuvo formatos trimestrales para el año 2021, y lo que significó que el reencuentro con toda nuestra comunidad de manera presencial fuera por allá por el mes de mayo. El Colegio de los Leones se caracterizó por ser un colegio que siempre estuvo abierto, que siempre se preparó y estuvo disponible para que el retorno presencial fuera lo más importante, la principal modalidad de aprendizaje durante el 2021. Sin embargo, también somos conscientes y podemos incorporar y trabajar también con aquellas familias que... No era posible para ellos en este momento la presencialidad, y eso significó que las modalidades de enseñanza del año 2021 alternaron entre la modalidad híbrida, modalidad presencial, ¿cierto? Y modalidad online. Es decir, hubo una mixtura, hubo un proceso que fue complementado por ambas dimensiones, lo que ya deja grandes aprendizajes. Lo hablábamos el año pasado también, pero claramente la dimensión digital online del aprendizaje llegó para quedarse. Es un complemento a la presencialidad, no la reemplaza, pero nuestro colegio reconoce y valora todo el trabajo en modalidad híbrida del año 2021. Fue un año también donde pudimos desarrollar actividades, acciones propias de nuestro proyecto educativo, donde valoramos y rescatamos cada día de presencialidad el encuentro de los niños con sus compañeros en los patios, en sus salas de clases, con sus profesores, con las inspectoras, con todas aquellas personas que componen nuestra comunidad educativa. La verdad es que se valoró más que nunca que el colegio estuviera abierto y disponible para recibir a cada uno de los estudiantes que llegaban día a día. Hacia final de año retomamos iniciativas y instancias tan especiales y tan características de nuestra comunidad. Me refiero a la semana de aniversario, la chilenidad, los ritos, las tradiciones de las cuales también me voy a referir durante esta cuenta pública. Pero hacemos un breve recorrido entonces por el 2021, donde el modelo híbrido fue algo que se mantuvo permanentemente. Me voy a referir también a aquellos desafíos y énfasis de la gestión de la rectoría durante el 2021. Que muchos de ellos tienen que ver con la importancia de otorgar un mayor sentido de comunidad, un sentido de pertenencia y de identificación institucional. Por lo tanto, voy a relatar algunas acciones que van en esa dirección. Somos también un colegio que tiene en el centro a los estudiantes y su aprendizaje. Por lo tanto, todas aquellas acciones que fueron parte de ese objetivo estratégico van a quedar también reflejadas y presentadas el día de hoy junto con un modelo de gestión que nos permite monitorear, acompañar y supervisar todas las instancias curriculares, administrativas, financieras que derivan, cierto, de nuestra gestión institucional. Por ejemplo, creo que el año pasado estuvo marcado por el, la renovación, por la actualización del proyecto educativo institucional. Fue un año donde, con mucha fuerza, con mucha claridad, pudimos dar cuenta de estas nuevas definiciones institucionales. Y hoy día les comparto y les vuelvo a presentar la visión que es la imagen, cierto, futuro, la imagen objetivo que el colegio y esta comunidad pretende lograr. Y dice, nuestra misión, ser una comunidad que trabaja para desarrollar al máximo las potencialidades de sus integrantes, valorando el camino colectivo para lograrlo en un entorno diverso de confianza y respeto mutuo. Nos imaginamos y trabajamos todos los días para lograr esta meta, este sueño futuro, que es ser una comunidad que valora el trabajo colectivo y que respeta el entorno diverso de confianza. Esa es nuestra visión. Quiero compartir también la misión del Colegio Los Leones, actualizada también y presentada a la comunidad a inicios del año 2021. Una misión que cada vez que la presentamos genera comentarios positivos respecto a cómo está enunciada. Dice, formar personas de bien que con pasión y esfuerzo buscan la felicidad de manera honesta y aportan a la construcción de un mundo mejor. Las claves de este enunciado tienen que ver con el método, que es la pasión y esfuerzo, el que buscamos, que es formar personas de bien, que busquen la felicidad de manera honesta, que lo hagan a través del método de pasión y esfuerzo, y que lo hagan también con el objetivo de aportar la construcción de un mundo mejor. Es una misión moderna, es una misión que congrega, que convoca, que moviliza también, es la razón de ser de todos los que trabajamos en esta comunidad. Y también de todos los que la integramos, estudiantes, apoderados, padres, profesores. La vamos a seguir viendo porque es una definición que nos gusta mucho y que tenemos que seguir trabajando. Pero instala fuertemente el concepto de la felicidad, que yo creo que estamos de acuerdo, que todos buscamos eso para los niños, niñas y jóvenes de nuestro colegio. Junto con la reformulación del proyecto educativo, hoy día me gustaría dar cuenta también de aquellas cifras y números, indicadores que van a ser muestra de resultados, ¿cierto? Y de logros del Colegio de los Leones durante el año 2021. Por ejemplo, contarles que durante el 2021 nuestro colegio se acercó a los 969 estudiantes, con esa matrícula partimos el año, que habla de un número enorme, de un crecimiento exponencial, año a año seguimos creciendo y acercándonos ya a la capacidad máxima de nuestro colegio, la conformación de dos cursos por nivel desde primero básico a cuarto medio, además del prekinder y kinder regular y la escuela de lenguaje, nuestros leoncitos. Este colegio que tiene 16 cursos en enseñanza básica, 8 cursos en enseñanza media, los dos cursos que les comentaba de preescolar y los cuatro cursos de escuela de lenguaje, se conforma también por una comunidad de 85 trabajadores, educadores de nuestro colegio, asistentes de la educación y docentes y por un universo también de casi un 50% de estudiantes prioritarios, estudiantes CEP. Contamos con un programa de integración escolar, el PIE, que ustedes conocen, los que son apoderados de primero cuarto básico, lo que nos permite también trabajar aquellas necesidades educativas especiales con los apoyos correspondientes, con los especialistas adecuados, ¿cierto?, en el aula. Esto nos ha llevado a que la agencia de la calidad de la educación nos identifique también dentro de las evaluaciones hacia nuestro establecimiento como en un nivel medio y terminamos el año con un 60% de presencialidad. Respecto a aquellos estudiantes, casi 600 estudiantes que asistían al colegio en las distintas modalidades, cierto horario y jornadas. El 2021 estuvo marcado también por este uso intensivo de los recursos SEP, de platas que son provenientes de las subvenciones escolar preferencial, ¿cierto? Que están destinadas al apoyo y al fortalecimiento de los aprendizajes, especialmente de los estudiantes prioritarios. Eso se traduce en nuestro colegio en mayor cantidad de horas de permanencia docente, nos permite financiar también personal de apoyo asistentes de aula y asistentes y apoyo a la docencia nos permitió financiar equipamiento tecnológico lo que nos hoy día eh, nos instala cierto como un colegio donde la tecnología llegó a las aulas donde todas las salas de clases están equipadas con proyectores nos permitió financiar también hacia el tercer trimestre aquellas instancias importantes para nuestro proyecto educativo que hablan de las extra programáticas cierto de los talleres y de lo extracurricular. Los recursos CEP también son importantes para la adquisición de material pedagógico y audiovisual en apoyo de la enseñanza, obviamente, para poder impulsar y proyectar por primera vez en nuestro colegio el proyecto Sellos, al cual me voy a referir en detalle, y para poder financiar también otras instancias de aprendizaje como las salidas pedagógicas de nuestro colegio. En la primera imagen aquí aparece entonces las, algunas cifras del colegio año 2021. Hicimos también plantearlo de esta manera: una lluvia de ideas, una lluvia de conceptos y de indicadores que hablan un poquito de cómo fue el año pasado. Un año donde, a pesar de la pandemia, nuestro colegio se mantuvo abierto y eso hizo que tuviéramos el 100% de las tradiciones realizadas. No nos detuvo la pandemia, nos movilizó y, aunque fuese en modalidad virtual, se realizaron aquellos ritos y tradiciones y ceremonias que son importantes para nosotros, como la postura de piocha. Como el apadrinamiento, como los actos de fin de año, la chilenidad, el aniversario del colegio, entre otras. Era importante mantener el espíritu del colegio y el proyecto educativo más vivo que nunca, y eso las tradiciones fueron fundamentales. Pero tuvimos la posibilidad de acompañar en el egreso a un grupo de 48 estudiantes de cuarto medio, que ya va siendo la séptima generación de egresados de nuestro colegio. También pudimos trabajar de manera mancomunada con el centro de padres, con el centro de alumnos a través de los consejos escolares. Quiero destacar quizás en este indicador el, la entrega y el reconocimiento de los sellos educativos que se instalaron también por primera vez en nuestro colegio, lo que nos permitió reconocer en estudiantes y en trabajadores de nuestra comunidad a aquellas personas que representan el sello de la excelencia, de la diversidad, del deporte, de la pasión y esfuerzo y el estar centrado en los estudiantes. Eso es algo muy simbólico que da cuenta de los pasos también formativos que vamos dando. Somos una comunidad de 733 familias donde logramos un 98% de promoción escolar. Los números de vacunación de nuestro colegio fueron altos el año pasado, tanto a nivel de trabajadores como a nivel de estudiantes, lo que nos llevó a poder mantener, como yo les decía, ciertas tradiciones y ciertas actividades, como incluso la que aquí aparece dentro de este... Eh, detalle de algunos indicadores, la asistencia a nuestro décimo festival interescolar del Cantar Juvenil, más de 300 personas asistieron a este evento y más de 600 estudiantes participaron de las salidas pedagógicas, en este caso vinculadas a la naturaleza y al deporte. Son algunas cifras, son algunas cifras que nos permiten mostrar y empezar a, a transmitir cuáles fueron los logros y los énfasis del año 2021. En términos presupuestarios, el Colegio Los Leones recibe la mayor parte de los ingresos provenientes de las subvenciones del Estado. Al ser una fundación educacional sin fines de lucro, todos los recursos provenientes de las subvenciones y del aporte de financiamiento compartido de nuestros apoderados tienen que estar dirigidos, cierto, a la función educativa y a las actividades del colegio. Nosotros recibimos un porcentaje importante de la subvención general, también de la subvención escolar preferencial de la Ley SEP. Subvenciones provenientes del proyecto de integración escolar, subvención orientada al mantenimiento de la infraestructura y del colegio y un porcentaje proveniente del financiamiento compartido de aquellos estudiantes, de aquellas familias que pagan un copago, como hoy día también lo permite la ley, para aquellas fundaciones educacionales sin fines de lucro, como lo es nuestro colegio. Al igual que mucha realidad educativa, el 71% de los egresos del gasto del colegio tiene que ver con las remuneraciones de las 85 personas que yo les comentaba, y el otro 29, casi 30%, tiene que ver con los gastos operacionales, servicios básicos y funcionamiento del colegio. También contarles que el año pasado el 4% de nuestros estudiantes tuvo acceso a becas socioeconómicas. Hay casi un 10% de estudiantes que no pagan. Porque son estudiantes gratuitos, ya sea porque cursan un nivel de enseñanza donde no hay costo, como el pre o la escuela de lenguaje, o porque son hijos de trabajadores de nuestro colegio. El 48% de la matrícula son estudiantes CEP, estudiantes prioritarios, y el 39% de la matrícula es el grupo de familias que hoy día pagan este copago de 33 mil pesos en algunos cursos y cifras un poco menores en la prebásica. Si volvemos a mirar el 2021, imposible no acordarse del de proceso de vacunación, donde, por ejemplo, Martina recibía su carné como una de las primeras estudiantes vacunadas en nuestro colegio contra el coronavirus, donde nuestra asistente, la tía Alejandra, le regalaba una calcamonía a aquellos niños que estaban retornando virtualmente, presencialmente, digo, con el apoyo de su familia, con algunos temores, con algunas dudas iniciales, pero con la convicción de que querían, querían volver a su colegio. Un año que estuvo marcado por el deporte, por el club deportivo, por los triunfos, por los entrenamientos, por los logros. Un año donde también pudimos juntarnos a reconocer a aquellos trabajadores que cumplían años de servicio en nuestra institución. Así que ahí aparece justamente el grupo que ya lleva más de 10 años en nuestro colegio: don Sergio Robles, jefe de mantención, María Costa, fonaudióloga, profesor Francisco Aria de historia, Jimena Lorte y nuestra vicerectora, y Vilma Paredes también, jefa UTP. A ese grupo se suma también la profesora Bella Parra, como el grupo de trabajadores que lleva más de 10 años en la institución. El resto de las imágenes es parte de la vida escolar: el Festival de Encantar, los grupos invitados, el aniversario del colegio, las clases transmitidas a través de la plataforma Leones TV, el trabajo de nuestros profesores, de los equipos de apoyo a la docencia, fonoaudióloga, y también esta histórica subida al cerro que fue parte de la semana aniversario de nuestro colegio. En imágenes el 2021 se nos aparece también fuertemente como un año muy profundo, intenso, desafiante, pero lleno de aprendizajes. Quisiera compartir con ustedes dos ideas fuerzas también, adicionales, para ir cerrando lo que tiene que ver con lo ejecutado el 2021 y luego dar paso al 2022. Nosotros declaramos con mucha fuerza la importancia y la relevancia del retorno presencial. Eso fue acompañado el año 2021 de exitosas cifras de cuidado, de prevención, que nos permitieron darle una navegación y una continuidad al proceso educativo muy, muy importante. Solo cinco casos de estudiantes COVID positivos con PCR confirmados fueron los que recibimos en nuestro colegio, de estudiantes que estaban asistiendo a clases, que por suerte también hoy día están bien, se recuperaron, ¿cierto? Pero que no tuvo mayores implicancias en el desarrollo de las clases ni en aislamiento de los cursos ni en aislamiento eh, parciales o cuarentena, sino más bien pudimos realizar nuestras clases presenciales manteniendo las medidas de prevención que fueron estrictas y que son fundamentales para que el colegio siguiera abierto. Lo mismo a nivel de trabajador en una comunidad de 85 personas durante el año, solamente cuatro registraron casos de COVID positivo, que es una cifra muy, muy baja, considerando que es un grupo de personas que trabaja en contexto educativo y vinculado a estudiantes. Y eso podría pensarse que, que está más expuesto. Pero fuimos una comunidad, un colegio seguro que logró disminuir los riesgos y que logró hacer que el retorno presencial fuera fundamental para cortar las brechas de aprendizaje. Como una tercera idea de lo que fue el 2021, quiero decirles con mucha claridad que nuestro proyecto educativo está más vivo que nunca. La misión, la visión que ustedes leían, los sellos educativos que hemos presentado en, este, en esta cuenta pública. Nos permitieron desarrollar acciones que son tradicionales y que van marcando la vida escolar, formativa y académica de nuestros estudiantes. Aquí aparece una foto de una de las cuatro salidas pedagógicas que tuvo nuestro colegio, al Fundo Santa Ana, a un lugar maravilloso, un espacio abierto al aire libre, que nos permitió desarrollar actividades deportivas. Yo creo que la gran mayoría de los que nos está escuchando hoy día fue parte de esta actividad, fueron más de 600 la, la asistencia a los estudiantes. Alrededor de 60 profesores participaron también y eso hace que nuestro sello, en este caso el deporte, vayan permeando y se vayan instalando de manera cotidiana en nuestras acciones, en nuestras tareas, en el día a día. Esta foto de los niños más pequeñitos del colegio nos confirma también el ambiente, la disposición, las ganas de poder aprender también al aire libre, en este caso en la naturaleza. Eso se vincula con un proyecto que fue muy especial para nosotros, que fue el proyecto Sellos, donde pudimos también traspasar y reflejar en los cursos, en las salas de clase, al inicio de cada día, cuáles son aquellas reflexiones, motivaciones que son parte del entendimiento de los sellos educativos y que nos permiten ir acercando a nuestros estudiantes cada una de esas definiciones. En el fondo fue un año donde el sentido de comunidad las instancias de encuentro, de recreación, de compartir y de aprender, estuvieron también muy, muy presentes. Me gustaría quizás rescatar también algunos proyectos que fueron fundamentales durante el 2021, tal como el proyecto Sello que yo les conté, que nos llevó mes a mes, día a día, por distintas actividades, con hitos de cierre, con instancias de encuentro por ciclo, con muchas acciones asociadas al proyecto Sello, me gustaría también referirme a la importancia que hoy día tiene para nuestro colegio las distintas plataformas digitales de aprendizaje que le hemos agrupado en este modelo de desarrollo tecnológico y educativo que se llama Leones TV. Muchos de ustedes seguramente han visto el programa de básquetbol, Leones en Red, que se emite varios días a la semana. Muchos de ustedes siguieron también las clases preparadas por nuestros profesores y por los departamentos del colegio en el programa Aprendiendo Juntos. El encuentro felino fue la instancia que tuvimos para poder celebrar las efemérides, el día del alumno, el día del profesor y tantos otros hitos que nos reunieron virtualmente en ese, en ese programa, junto con aquellas transmisiones que permitían que las clases propiamente tal, los contenidos educativos, estuvieran dentro de la parrilla programática de Leones TV. A clases con, enseñanza prebásica, a clases con básica, a clases con media. Fue la forma que tuvimos de transmitir las distintas videos grabados por los profesores para aquellos estudiantes que estaban conectándose a distancia con nuestro colegio. En términos de desarrollo tecnológico también y de mejora de aprendizajes, quiero aprovechar de presentar y de nombrar la plataforma de ensayos para la prueba de preparación universitaria que nuestro colegio creó y desarrolló de manera autónoma, en una, como les decía, en un desarrollo tecnológico acompañado con un análisis de bases de datos y de preguntas orientadas a la preparación de las pruebas de admisión. Eso significa que hoy día podemos contar con un espacio donde nuestros estudiantes de enseñanza media, así como lo podría ser un preuniversitario, pero de esta manera o en este caso gratuito ofrecido por el colegio, un espacio donde entrenar, prepararse, diagnosticar también de parte de los profesores cuál es el nivel de avance y de aprendizaje de los distintos contenidos y habilidades que nos requieren en este caso evaluaciones externas como las pruebas de preparación universitaria. Seguramente si ustedes son apoderados de enseñanza media, prontamente van a empezar a escuchar de los ensayos y de esta plataforma que se accede con las credenciales del colegio. Está pensada y hecha para los usuarios del colegio. Lo mismo que Biblioteca Digital, que viene a ser el repositorio, el lugar, el, el archivo digital donde están grabados alrededor de 2.500 videos de clases de las distintas asignaturas de nuestro colegio desde el medio mayor a cuarto medio y eso permite mantener y darle continuidad a las trayectorias académicas de aquellos estudiantes que por distintos motivos tuvieron que desarrollar un proceso de aprendizaje a distancia o el día de mañana cuando haya un estudiante en este caso por ejemplo en una cuarentena preventiva o por alguna lesión o dificultad de salud o médica van a poder seguir continuados continuando digo y vinculados con su colegio a través de biblioteca digital que reúne los videos y las clases de nuestros profesores el sueño es poder compartir esta plataforma con otras con otras realidades con otras eh, instancias que, que puedan verse beneficiadas por este material que es de alta calidad técnica y audiovisual también en función y en beneficio del aprendizaje también Quiero compartirles con harto orgullo el espacio de trabajo creado por los estudiantes y para los estudiantes, acompañado por profesores nuestros, en este caso por el profesor Reinaldo Domínguez. Pero el otro dogma se robó la película, se robó las pantallas el año pasado, como un espacio de contenido, de contenido educativo, de debate, de discusión, de diálogo entre los jóvenes y los temas que a ellos les interesan. Tuvimos invitados futbolistas, eh, representantes de causas medioambientales, convencionales constituyentes, gente que trabaja también en temas de pobreza, de discapacidad, de educación, y con ellos y ellas pudimos generar interesantes conversaciones que fueron transmitidas de manera digital a través de Leones TV, en este caso bajo el título del programa El Otro Dogma, así que aprovecho de mandarle un saludo a Michelle, a Nicolás, a Isidora, a Antonia, que fueron algunos de los estudiantes que participaron de esta instancia con mucha creatividad, con mucha autonomía, con mucho protagonismo también, incluso transmitiendo en vivo e indirecto el festival del cantar. Esa fue la instancia donde ellos también agarraron los micrófonos y nos ayudaron a seguir las transmisiones. Se los comento de manera especial porque tiene que ver con los espacios gestionados por los estudiantes por, para ellos mismos y con enorme desarrollo de habilidades en varias dimensiones. En términos de capacitación docente, me gustaría destacar aquellas instancias que permitieron que tanto los trabajadores como los educadores y docentes de nuestro colegio pudieran capacitarse, no solo en herramientas digitales que eran necesarias para navegar el año 2021, sino que también en instancias orientadas a la mejora de las prácticas educativas. Fuimos parte de distintas eh, modalidades de aprendizaje, de capacitación a distancia, orientadas al enfoque de enseñanza para la comprensión. A la, al método y al modelo de cultura de pensamiento, donde nuestros profesores pudieron interiorizarse en aquellas eh, estrategias que nos permiten ir generando una comprensión profunda de los aprendizajes. Ustedes ya irán a conocer un poco más de este modelo, de este paradigma, de esta forma de mirar el proceso de enseñanza, porque tiene que ver también con los énfasis del 2022. No quiero dejar de nombrar aquellas instancias de autocuidado dentro del programa de autocuidado docente que pudimos llevar a cabo acompañados también por la Fundación Efecto Educativo y que nos permitió ir encontrando ciertas pausas, herramientas y respiro para los que trabajamos en educación en aquellos momentos más álgidos del año y cuando ya las dificultades también y, y el contexto educativo, familiar, social, se hacía cada vez más difícil. Así que se agradece también el trabajo en torno al autocuidado y la prevención. Por último, quizás agregar dentro de los logros del año 2021 este diagnóstico institucional participativo que pudimos llevar a cabo acompañado por un equipo de investigadores, de sociólogos de la Universidad Católica Valparaíso, que nos permitió mirarnos. Yo les conté y a todas las familias las invitamos a ser parte de este proyecto a través de encuestas, con más de 600 respuestas recibidas, tanto de apoderados como de estudiantes y de trabajadores del colegio. A través de instancias de focus group o grupos de conversación aleatorios, donde algunos de ustedes participaron como representantes del resto, y a través de entrevistas en profundidad. ¿Qué es lo que buscaba este diagnóstico? Por entregarnos información valiosa para la planificación del Plan de Mejoramiento Educativo, del PME, y para poder trazar la hoja de ruta y definir cuáles son los énfasis que el colegio tiene para los próximos años en aspectos tan relevantes como la misión, la visión, los sellos. Las relaciones entre los estamentos, los aspectos pedagógicos, la formación valórica para la vida y la vinculación externa e interna de nuestra comunidad. Así que, muy contento también por lo que allí se trabajó y por los insumos, ¿cierto? O la información que nos permite planificar y pensar los próximos años del colegio. Si de eso se trata, bueno, efectivamente, la herramienta más importante para la gestión educativa hoy día tiene que ver con el pme, el plan de mejoramiento educativo que se, que se desarrolla, cierto y que se implementa a través de cuatro grandes áreas como la gestión pedagógica, el liderazgo, la convivencia escolar y la gestión de recursos. lo que aquí yo presento, que no voy a leer en detalle, pero se refiere a los objetivos estratégicos que el colegio tiene en cada una de esas dimensiones. quiero contarles que este es un trabajo sistemático, que hay un equipo de personas que está vinculado a esto, que está monitoreando este proceso y que tiene también un impacto en toda nuestra comunidad educativa, porque si hablamos de liderazgo, hablamos de una cultura escolar basada en la participación. Si hablamos de gestión pedagógica, hablamos del logro de más y mejores aprendizajes, de la sistematización de las prácticas y el desarrollo de la comprensión. Si hablamos de convivencia escolar, nos pusimos el objetivo del desarrollo de habilidades socioemocionales y del aprender a convivir con otros. Y si hablamos de la gestión de recursos, nos pusimos el objetivo de fortalecer políticas institucionales laborales y desarrollo profesional o sea la verdad es que aquí hay una hoja de ruta bien bien interesante bien detallada que tiene un nivel de avance de implementación alto avanzado como dice acá y eso significa que se han ido ejecutando las acciones que hemos pensado junto a los profesores junto al equipo directivo y también de parte del directorio de nuestro colegio gracias entre otras cosas al diagnóstico participativo que les contaba hace un rato Cerrando un poquito lo que es el 2021, recogiendo todas aquellas cosas que, que fueron importantes, que nos permitieron salir airosos airoso y exitosos también, y contentos y, contento y orgullosos del año 2021 en términos de aprendizaje y de logros institucionales, yo quisiera mostrarles hoy día brevemente en esta segunda parte de la cuenta pública aquellas cosas que nos eh, desafían durante el 2022, que están íntimamente relacionadas y que tienen todo que ver con lo que acaban de escuchar ustedes y lo que acabo de presentar respecto al 2021. ¿Qué nos propusimos para el 2022? Desarrollar y profundizar el sentido de comunidad. Que todos los que somos parte de esta comunidad nos reconozcamos como parte fundamental de este equipo y por lo tanto con mucho que aportar, con mucho que interactuar con otros, con mucho que querer también y participar en el colegio. El segundo énfasis de este año tiene que ver con el desarrollo socioemocional. Y para eso el colegio ha generado acciones importantes en términos de estructura organizacional para dar cabida a un área, al área de formación, que surge también para dar respuesta a este objetivo. Y también, en la misma importancia, proponernos para el 2022 recuperar aprendizajes, acortar brechas de aquellas situaciones familiares que no habían permitido el retorno presencial. Que tienen gran distancia respecto de aquellos estudiantes que sí habían podido retornar, sobre todo en los últimos meses del año 2021. Eso nos lleva también a capacitarnos y a desarrollar elementos, distinciones respecto de la cultura de pensamiento y de la mejora y el impacto en las prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, brevemente les quiero decir que el colegio ha llegado al catorceavo año de historia, en una historia que muchos de ustedes conocen: en una historia ágil, dinámica, de mucho cambio, de mucha innovación, de mucha transformación, siempre para bien, creo yo, siempre creciendo, siempre buscando ser la mejor versión como colegio también. Eso hace que hoy día seamos un colegio de casi mil estudiantes, bien distinto a los 154 que dieron origen el año 2008 a la creación del Colegio Los Leones. Esa historia, ese tránsito de edificios antiguos, de infraestructura básica, Hacia la imagen que hoy día vemos y conocemos, que es esta imagen de la derecha, esta, esta imagen aérea que tanto nos gusta, que habla de un colegio que creció, que creció en términos de trabajadores, que creció en tamaño de matrícula, que creció en metros cuadrados también en superficie, en infraestructura. Por lo tanto, si el crecimiento del colegio ha sido cada vez en aumento, ¿cierto?, de manera exponencial, llegando a tamaños importantes como el que conocemos el día de hoy. Bueno, eso tenía que ir acompañado también de estructuras, de definiciones institucionales que puedan dar cuenta y que puedan responder a esta nueva realidad. De esta misma manera yo se los contaba a los profesores, se los relataba a los profesores el primer día del año escolar. Yo siento que el año 2020 fue un año de transformación, que la pandemia nos movió el piso y nos hizo aprender a todos y todas los que somos parte de este país, de este mundo, de esta sociedad. Nos transformamos, eh, dejamos de ser personas que tenían una rutina para pasar a ser padres, madres, hijos, hermanos, estudiantes en modalidad remota, desde nuestras casas, aprendiendo a convivir, a conocernos también. El 2021 nos dio un poquito más de respiro, alternamos en esta presencialidad junto con el mundo virtual, sobre todo porque caímos en algunas semanas de cuarentena, y eso dio cuenta de este 2021 híbrido, una mezcla, ¿cierto? Una mixtura que también sacó nuestra mejor versión. Pero para el 2022 yo invito y desafío a esta comunidad educativa a que recorramos y que apuntemos hacia nuevas cumbres, hacia nuevos horizontes que son más arriba de las anteriores. Por eso la imagen es concretamente mirar más arriba de donde estamos hoy día. Y nuevas cumbres han dado origen también querer mirar alto, querer seguir volando alto, querer seguir haciendo las cosas con excelencia, nos llevó a tomar la decisión institucional de conformar un equipo compuesto por el directorio de nuestro colegio, con las cinco personas que lo componen, Carlos Aver, Alejandra Lortegui, Ana María Valero, Arturo Zavala y Jimena Lortegui, parte de esta fundación del proyecto, que son los que, con los que yo trabajo también directamente, y desde donde se definen ciertos lineamientos de la gestión. Hoy día el equipo del colegio, propiamente tal, queda conformado con el rector, en un trabajo muy cercano y vinculado con la vicerrectora académica que es Jimena Lortegui en su nuevo rol de vicerrectora para dar paso a nuevas direcciones de área en este caso la dirección de formación y desarrollo socioemocional a cargo de Patricio Carreño que ya lo hemos estado presentando que los niños lo conocen también y algunos apoderados que se han estado reuniendo con él y la directora académica de innovación pedagógica Jimena Valle quien también se ha ido dando a conocer lentamente y sin prisa, pero sin pausa, como le gusta decir a ella, en las salas de clases, con los estudiantes, con el equipo pedagógico, viene a liderar esta área. Y por último también la dirección de Administración y Finanzas, que termina de estructurar, ¿cierto?, este organigrama nuevo de nuestro colegio. Eso da pie a una orgánica también, a una institucionalidad distinta, y establece un equipo de trabajo, que es el equipo de mayor cercanía, en este caso del rector compuesto por la vicerectora, la dirección de formación y la dirección académica. Sigue existiendo el equipo directivo, un equipo directivo amplio, compuesto por las mismas cuatro personas que les acabo de nombrar, pero también por las coordinaciones de prebásica, Teresita Llanos, jefa UTP de básica, Vilma Paredes, jefa UTP de media, Patricia Jordán, la encargada de convivencia escolar y nuestra inspectora general, Jimena Campos, y el jefe de administración, don Cristian Orellana. Ese es el equipo directivo nuevo también de nuestro colegio. ¿Qué cosas... Eh, influyen, qué cosas intervienen en cada una de estas áreas bueno, ya van a ir ustedes conociendo porque a través de las acciones cotidianas, de la énfasis del colegio, se van a ir dando cuenta también lo potente que es este cambio organizacional por lo pronto, Patricio Carreño viene a formar equipo junto con el grupo de psicólogas Lorena, Sofía, que se integraron a nuestro colegio este año para acompañar todos los procesos personal y de desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes con el equipo de orientación del colegio y ética, con el área de convivencia escolar y con el grupo de inspectoras. Están directamente relacionadas con el área de formación. La dirección académica tiene una vinculación directa con las unidades técnico-pedagógicas, con el currículum, con las asignaturas, con los profesores de aula y con los equipos de apoyo a la docencia, los equipos multidisciplinarios. Por su parte, la dirección de administración y finanzas, como ustedes imaginarán, sigue teniendo relación con. Administración, recursos humanos, adquisiciones, mantención, contabilidad, soporte y equipos de apoyo externo. Lo relevante, lo interesante es que las primeras dos áreas intersectan, que tienen muchos puntos en común, que no podemos pensar que la formación va por un carril y que el mundo académico va por otro. Si miramos a la individualidad de cada niño, si tenemos en el centro a los estudiantes, tenemos que estar convencidos de que es en ellos donde se desarrollan los procesos de aprendizaje, son ellos los que están llamados a ser protagonistas también de ese, de ese proceso. Y por lo tanto, la mirada es integral, no es por parcelas. Y eso nos lleva a definir que hay puntos de unión, puntos de intersección entre estas dos áreas, que vienen siendo algunos proyectos importantes del colegio, como el, como el rol del profesor jefe, que tiene diálogo y trabaja directamente con ambas áreas, como el mundo del deporte, ¿cierto? Y la formación de valores a través del deporte y todo lo que son los entrenamientos, intersección entre lo académico y lo formativo. El Departamento de Cultura y la Gestión Cultural que el colegio pretende eh, expandir este año, ¿cierto? Para poder dar acceso a instancias de desarrollo cultural en todos nuestros estudiantes. El grupo y la representación de los alumnos, el Centro de Alumnos y Estudiantes, también es una instancia que se conjuga con ambas direcciones, lo mismo que los talleres extraplomáticos y lo mismo que el Plan de Formación y Desarrollo Docente. Me quedo con esta imagen porque esta imagen para nosotros se traduce en más y mejores aprendizajes. El año 2022 sigue siendo un año difícil, ya lo hemos visto en estas primeras semanas de marzo. Aprovecho de agradecer también el trabajo de todos nuestros equipos de apoyo, auxiliares, de mantención, administración, todos los equipos que han estado pendientes y preocupados de que el colegio esté preparado de la mejor manera posible para recibir el inicio del año escolar, el equipo de prevención también y de salud del colegio, de autocuidado. Y eso nos ha llevado a navegar un primer mes de marzo muy intenso, muy cansador para muchos de nosotros, pero también con la convicción y con la alegría de que es en, el, en lo presencial donde podemos desarrollar de mejor manera nuestro proyecto, donde podemos lograr más y mejores aprendizajes, donde nos vinculamos, donde nos encontramos como comunidad, donde aprendemos a convivir, donde aprendemos a ser personas, donde aprendemos a hacer y donde aprendemos también a aprender. Esa es en la comunidad educativa donde se cristaliza nuestro sueño educativo, nuestra misión en toda nuestra labor del día a día. Me quedo con esta imagen de la estructura organizacional porque creo que le da un nuevo impulso al colegio, le da nuevas alas también. Era algo que estaba pendiente y que hoy día desde el directorio del colegio con mucha claridad han apoyado para que podamos dar pasos aún mayores en función de los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad. Yo estoy muy contento con este equipo, estoy muy contento también por lo que viene para este año. Creo que podemos lograr muchas cosas juntos y que la pandemia, una vez más, no nos debiera inmovilizar. Todo lo contrario, nos debiera ayudar a cuidarnos, a estar conscientes también del cuidado personal y del cuidado del otro, para poder salir al encuentro de mis compañeros, de los profesores y del resto del colegio. Termino esta cuenta pública y, y la presentación de los énfasis de gestión de este año mostrándoles una foto que para mí es bien simbólica de lo que pretendemos ser también como comunidad. Un grupo de personas, aquí están todos los trabajadores del colegio, que busca formar personas de bien, que con pasión y esfuerzo buscan la felicidad de manera honesta para aportar a la construcción de un mundo mejor. Esa foto es el primer día laboral de todo este equipo, por allá por la última semana de febrero. Deben haber unas 12 personas nuevas que no entendían muy bien por qué el rector los estaba invitando a subir un cerro en su primer día laboral en vez de estar en la oficina conociendo el colegio. Bueno, lo hacemos desde la convicción de que el deporte forma, desde que el deporte transforma vidas, de que el deporte genera hábitos de autocuidado, de alimentación y de vida sana, y que el deporte nos puede permitir también hacer vibrar a una comunidad completa junto con nuestro lema que es pasión y esfuerzo. No nos olvidemos de que todos los que somos parte de esta comunidad educativa estamos llamados a vivir estos sellos, estos énfasis y a ayudarnos a hacer comunidad día a día, a conocernos más, a respetarnos, a cuidarnos y a empujar este proyecto educativo que tiene una preciosa misión, de la cual yo me siento orgulloso de ser rector y que creo que la única manera de acercarnos cada vez más a este objetivo es siendo cada vez más comunidad. Y para eso la palabra fundamental es vincularnos, conocernos, entrar en relación y que eso permita que el Colegio de los Leones siga creciendo, siga volando mucho más alto y siga logrando formar niños, niñas y jóvenes marcados a fuego por este proyecto educativo. Quiero dar las gracias una vez más al grupo de profesores, de trabajadores, a todos los que aparecen en esta imagen, porque han trabajado fuerte, fuerte, duro, duro también durante el mes de marzo, adaptándose a algunas condiciones eh, de acomodo cierto, del colegio. Nos demoramos algunos días en, en inaugurar una hermosa y moderna sala de profesores y claramente la demanda de este mes de marzo o la intensidad del retorno a clases presenciales después de dos años donde muchos niños no habían asistido, evidentemente que ha puesto desafíos nuevos y ha sacado también a relucir toda la vocación, toda la pasión y todo el trabajo de nuestro grupo de educadores, así que vaya a ellos un especial saludo y un agradecimiento. Sigamos trabajando juntos, sigamos construyendo comunidad, hagámoslo desde la institucionalidad que nuestro colegio tiene también, estamos pronto a elegir centro de estudiantes se está ratificando también a la directiva del Centro General de Padres y Apoderados y con ellos yo quiero reunirme prontamente la próxima semana para poder hacer equipo y seguir empujando cierto y desarrollando este proyecto educativo gracias a todos por haber participado de esta actividad vamos a compartir este material en redes sociales en, en nuestras plataformas digitales también y los invito a seguir trabajando juntos muchas gracias que tengan muy buena tarde